entonces nos vamos con la categoría número 15. Gran campeona y gran campeona reservada en la modalidad del trote y el galope. Con el número 1 está Ilusión. Basta en el crero Rancho La Milagrosa de Tenco. Monta Johan Andrés Rubiano León. Con el número 2. Huaca Huaca. Basta en el crero El Porvenir de Tabio y monta Gustavo Ortiz. Con el número 3. Dinamita de Teresa. Basta en el crero La Suerte de Tabio y monta Eduardo García de Escala. Con el número 4. Bárbara de Marabel. Basta en el Molino del Rosal en Cundinamarca y monta Rafael Octavio Morales. Con el número 5. Cantaleta del Moral. Basta en el Paso de las Águilas de Tengo y monta Ramón Elías Vargas Rojas. Con el número 6. Alicia Dorada de la Carolina. Basta en el Condado de Villeta y monta Héctor Fabio Rendón Ríos. Cerrada la participación, abierto el juzgamiento. Señores jueces, la categoría era número 15. La gran campeona y gran campeona reservada. Van a sangrar y por favor cambiamos de sentido del tiro. Señores chalanes, muchas gracias. Thank you.
4, Bárbara de Maravillas, la hija de hermanos son de Villamilena, en energía de ayer. Boleta del Moral. La hija de Millennium de Varsovia en Tayronita del Humor. Con el número 6, Alicia Dorada de la Carolina. La hija de Emperador de Villa Marcela en Nobleza de la Luisa. El número 1 corresponde al ejemplar Ilusión, la hija del cónsul de Gran Dinastía en Tentación. Ahora materno Cambalache, criadora Adriana María Loaiza, propietario José Alberto Ospina Hoyo, en Pesedreras, Rancho La Milagrosa de Tenco, Monta Johan Andrés Rubiano León. Después de los grandes campeonatos viene una sorpresa, un espectáculo grandísimo para este maravilloso público de tele. Un espectáculo musical. Para que los señores caballistas chanes puedan entrar a la pista, el raspa-raspa con ese magnífico espectáculo musical. Número 3 han solicitado, el ejemplar con el número 3 han solicitado su chalán, permiso para retirar. Número 2 corresponde al ejemplar Waka Waka, la hija de Aarón en Princesa de Villa Adrián. Abuelo materno Tairona del Paso, su criadora Bacú Calderón Cabrera, su propietario el criero de Jazmín. Basta en Pesebreras el Porvenir de Tabio y Monta Gustavo Ortiz. Número 2, Waka Waka.
con el número 4, Bárbara de Marapé. La hija de hermanos son de Villamilena, en energía de alguien. Ahora materno panorama de la estancia. Su creador Ricardo Mendieta, su propietario Elías Panegas, en Pesebreras El Molino, en El Rosal, en Cundinamarca, monta Rafael Octavio Morales. Número 4, Bárbara de Marapé. Del Moral, la hija de Milenio de Varsovia, en Tayronita de Humor. Abuela materna, Tayrona del Paso. Su creador, Enario Mora, su propietario, Jairo Alberto Parrado. En las pesebreras, El Paso de las Águilas, en Tenco, en Cundinamarca, monta Ramón Elías Paredes. Número 5, Cantaleta del Moral. Con el número 6 está Alicia
dorada de la Carolina. La hija del emperador de Villa Marcela, en nobleza de la Luisa. Abuela materna, poema de la Luisa. Su criador, Juan Guillermo Ochoa, su propietario, Félix Ricardo Quiñones. El pesebrero es el condado de Villeta en Cundinamarca. Monta en Don Fabio Redondre. Número 6, Alicia Dorada de la Carolina. Categoría número 15. Con
competencia por el gran campeonato de la yegua, del trote y del galope. Desde que hemos venido buscando el patrón del trote, tenemos que conseguir la cadencia media vida y de buena elevación de anterior y posterior. Y aquí hay una yegua que hace el conjunto, que hace el ritmo. Es una yegua de magnífico arreglo. Si se pudieron dar cuenta ustedes, la prueba individual de la yegua fue impecable. No tuvo ningún contratiempo y por eso la gran campeona de esta feria de Tenjo año 2017 es la yegua que porta el número 2. Le sigue otra yegua. Le sigue otra yegua que tiene la formalidad, que tiene la cadencia, que tiene el ritmo, que tiene la compostura, que es hilada por donde la quieran meter, por la orilla del lienzo, por el centro de la pista, y en las pruebas individuales fue también impecable. No cometió faltas con su cabeza y mantuvo una cadencia en el trote y una buena armonía en el galope, que es la yegua que porta el número 1, es la campeona reservada. Le sigue otra yegua de magnífica calidad. Otra yegua de magnífica calidad, que es la yegua número 5. La yegua número 5, por favor. La yegua de magnífica cadencia, de buena armonía. No tiene la exactitud que tiene las yeguas que quedan por encima, pero es una yegua que tiene un extraordinario porvenir. Es la primera finalista. La yegua número 4 es una yegua extraordinaria también. Se agiliza un poco y pierde la cadencia del trote. Es la segunda finalista. En la 6 es la tercera finalista. La calificación acaba de la siguiente manera. Gran campeona, Guaca Guaca. La hija de Arone, en princesa de Villa Adriana. Criadora Abacú Calderón Cabrera, propietario del criero El Jazmín. Pasta en el criero El Porvenir de Tabio y monta Gustavo Ortiz. Gran campeona reservada, Ilusión. La hija del cónsul de Gran Dinastía, En Tentación. Criadora Adriana María Loaiza, propietario José Alberto Ospina Hoyos. En el rancho La Milagrosa de Tenjo y monta Johan Andrés Rubiano León. Primer finalista, Cantareta del Moral. La hija de Milenio de Varsovia, En Tayronita de Humor. Criador Enario Mora, propietario Jairo Alberto Parrado. En el paso de las Águilas de Tenjo, monta Ramón Elías Vargas Rojas. Segundo finalista, Bárbara de Maraveles, la hija de Hernando, hermano son de Villamilena, En Energía de AIN. Criador Ricardo Mendieta, propietario Elías Vanegas. En el Molino del Rosal y monta Rafael Octavio Morales. Y tercera finalista, Alicia Dorada de la Carolina. La hija del emperador de Villa Marcela, en Nobleza de la Luisa. Criador Juan Guillermo Ochoa, propietario Félix Ricardo Quiñones, en el Condado de Villeta y monta Héctor Fabio Rendón Ríos. Felicitaciones para ellos. Mientras que los señores jueces, vamos a pegar un par de cancioncitas, comen. Acá hay una dama
para cantar.